Sí. Amarito decía, qué me queda bien el azul. Sí, le sienta muy bien, ¿no? Ese corte también. ¿Cómo estás, Subito? ¿Cómo estás, Flaco? Buenos días bien. A toda la familia de Radio Provincia. Leo, ¿cómo andan por ahí? Bien, bien, Leo. ¿Cómo están? Bien, muy bien, contentos. Sí. Acá tranquilos. Me pregunto, Flaco, hablando un poquito de deporte, te voy a introducir en esta nada más. Qué desastre lo de Boca, ¿no? Y sí, pero insisto, estos son partidos de pretemporada. Hay que tomar todo con pinza y hay que tomar todo como experiencia de cara a la competencia oficial. Lo que sí es preocupante es la poca autocrítica del técnico, de Guillermo Barros Esqueloto, que habitualmente, ante este tipo de resultados, las frases que utiliza son: llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, no pudimos concretar las oportunidades que se nos presentaron. Hay poca autocrítica. Y yo no sé qué va a terminar ocurriendo, porque el mellizo habla de que tiene que llegar un refuerzo de jerarquía, que van a buscar a alguien de jerarquía, pero se insiste con que el entrenador no piensa en un marcador central, y por allí aparece el punto más débil de Boca en estos partidos de pretemporada. Es cierto, bueno, el gol que se come el arquero, el primer gol que le hacen a Boca, es de Barrio. Calculó mal. Peor de Barrio, ¿no? Te digo yo, yo soy arquero, a mí me hacen un gol en el potrero de ese tipo y los muchachos me pegan, ¿eh? Sí, sí, tenés que dejar el arco, ¿eh? Tenés que agarrar. Andá a tomar agua, ¿no? Sí. Pagar la tanda de choripanes y la gaseosa, seguro. Lo que pasa es que el chico Werner debe estar nervioso porque, además de ser muy jovencito y además de ocupar un arco pesado, esta semana le llegó un refuerzo a Boca, que es competencia directa para él, como el chico Rossi. Y esos nervios se notan. Sí, que era necesario también otro arquero para Boca, ¿no? Sí, de todos modos, no sé si el ideal, porque también trajeron otro chico, ¿no? Sí, es cierto. Pero vamos a ver qué pasa. Angelici sigue complicado, pero esto es para charlarlo durante toda la mañana, ¿no? Sí. Ahora lindo estar complicado como Angelici de vacaciones. Por ahí creo que están en el Caribe. En el Caribe está. O sea, que sigan escuchando el teléfono. Total, él, no le interesa absolutamente nada. Me menefrega, ¿viste? Así que dale nomás. Sí, bueno, chicos, ¿ustedes bien la mañana? Tranquilo. Todo bien, tranquilo. ¿El fin de semana de ustedes todo bien? Bien, impecable. Ahora lo van a ver porque hoy tenemos a un invitado, un conductor que viene de invitado, que va a estar toda la semana con nosotros, de lujo, de la banda número uno del nordeste argentino. Bien. Ahora lo van a ver. Ahora lo vamos a ver. Ya me imagino. No es tu amigo de cosas. No. Tiren algunos nombres, a ver, una opción cada uno. A ver qué dicen. El chico Siri. No. No. Bueno. Richard Polanski. Polanski. Muy parecido a Polanski, pero ahí no. Está. ¿Hablando iguales? Yo pensé que se rompió el molde. Tiene ese estilo. Hugo va por ahí. Ahí está. Ahí lo ven un poquito. Fíjate. Ahí está. Era. Ay, me mataste. Sí. Está difícil, dijo uno. Está bravo. Bueno, quédense en la pantalla de Chaco Televisión, que en minutos lo vamos a estar presentando. Dale. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Otro y saludo a todo el equipo. Y al uruguayo también. Buen programa. Al habitante del paisito, un saludo, un abrazo. Acá lo tengo al lado. Felicitaciones por el campeonato, por el sub-20. Sí. Uy, ahora. Ahora les va a dar. Ahí está, mirá. No se enoje. Mirá, se ve que fue duro el fin de semana. Che, pero ¿qué pasó? Se ve que fue complicado. ¿Te atropelló la realidad? Fue difícil llegar hasta acá. Sí, acá en la esquina no lo pude evitar antes de entrar al canal. Se ve que fueron largos los festejos por el título. Por supuesto, campeones nuevamente después de 20 años Uruguay. Sí, ¿eh? Señor. Pero bueno, lo importante es que también clasificó a Argentina. Sí. Chicos, salen muy lindo por televisión. Abundante medio y medio entonces. Sí. Vito. Un abrazo grande, chicos. Suerte, un abrazo. Me dejaron sin palabras. Que no es poca cosa. Con lo que habla Tiki Tiki. Bueno, nosotros le mandamos un abrazo grande a nuestros amigos de Radio Provincia del Chaco y nos presentamos de esta manera. Acá estamos, buenos días, bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? Comienza
un buen día de verano. Hasta las 12 los vamos a acompañar con buena música, con información, con invitados especiales y los temas más relevantes de la mañana. Pero atención, porque no estoy solo, están aquí mis compañeros. Chicos, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo anda, Nelson? Bien. Qué gusto de verlo después lo veo de dos fantástico. Días. En la radio le dijeron algunas cositas, pero yo lo veo. No, no, siempre la agresión es gratuita y no respondo a la prensa. Eli, hermosa como siempre. Eli, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, le tocó pasar el fin de semana en familia, así que disfruté yo sola plenamente con amigos, por supuesto, pero muy bien. Bien, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿sí? Lo conocemos de hace mucho tiempo, ha venido durante todo el año pasado al programa en varias ocasiones. Sí. No se queda quieto, entre otras cosas. Es un gran músico, toca un instrumento que por ahí la gente dice es fácil, cualquiera toca eso. Cierto. Es elemental. ¿Sabes que no es tan fácil? Es ¿eh? Elemental este instrumento. De todas maneras, si no está ese instrumento, este género musical no suena, no existe. No existe, pero para mí, ¿no? Digo. Igual está bueno porque cambiamos de lo sofisticada que era Majo, ¿viste? Que ella es como todo muy sobria, muy soft, ¿viste? Y nosotros acá, bicho canasto. Mucho glamour. Estás claro. Matando al invitado de Eliana. No, 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 pero para la comparación es la siguiente. Sí. Venimos con un invitado que va a estar muy buena onda, todo el tiempo nos vamos a estar moviendo. Claro. Capaz que vamos a tener que desenchufarlo y decir, basta. Con un segmento especial porque nos va a enseñar. También nos va a enseñar a tener un bloque muy importante, así que la verdad muy bien, ¿eh? Hugo Nelson, ¿usted lo conoce? Es un tipo solidario. ¿Ah, sí? Muy solidario, sí. ¿Por qué? ¡Buena onda! ¡Muy buena onda! Espero no equivocarme. Con ustedes, Marquitos Parvano. ¿Cómo estás, Marquitos? ¡Bravo, Marco! A la pantalla de Chaco Televisión, está aquí con nosotros y nos va a acompañar toda la semana. Es el co-conductor invitado y te tenés que meter en todos los temas, Marquito. Eso se buenísimo. Trata de pasarla bueno, bien. Ya saben que mi metida en los temas va a ser un poco de prolija, más de prolija que Majo, seguro. Pero bienvenido. Bueno, me van a tener que una amiga, ¿no? No, bueno, Marquitos, recién llegado, ¿no? Hace un par de horitas nada más. Exacto, hace dos horitas por ahí, tres. ¿Estuvieron vinimos tocando con la banda? Sí, salimos de gira y se estiró la girita. Tuvimos que esperar que terminen de estábamos para los... ¿En Empedrado? Sí, sí, sí. Finalizaron los carnavales infantiles de Empedrado. Mira qué bueno. Y bueno, a pesar de que eran infantiles, tardaron bastante en desfilar y en cerrar ahí los veredictos, en entregar los premios. Así que fuimos, después de todo, también en nuestra carroza, tocando con la gente ahí. La banda móvil. Sí, 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 fue una banda ambulante anoche. Las bandas de sonido en vivo en los carnavales. Sí, que bueno, vivimos varios en General San Martín puntualmente, vemos cómo las carrozas pasaban cada uno con su banda arriba, bailando, movilizando a la gente también. Bombay, bueno, fue característica, pues también estuvo Alison ahí. Bien, durante toda la semana vamos a seguir hablando con Marquitos, vamos a indagar de su vida, los trabajos que están haciendo ahora con la banda y también cómo comienza toda esta locura con la música, con Viento Norte. ¿Hace cuánto? ¿Más de un año? La banda tiene más de dos y casi tres años. ¿No? Bien. De ruedo. Y no para, sigue ahí. Que, y esperemos que no pare, ¿no? Sí, porque estamos dependiendo de eso, ¿no? Si no quedamos. Bueno, no sé de qué nos vamos a disfrazar. Claro, vivimos de eso, ¿cómo creció el manager? Un día vamos a hablar de eso también. ¿De ancho? Económicamente, de ancho, todo muy bien, me pone muy contento. Muy bien, son todos amigos, así que le mandamos un saludo a los chicos que deben estar durmiendo. Pero después lo ven en nuestro canal de YouTube. Sí, un buen día, Chaco TV, estamos ahí. Ahí va. Bueno, muchachos, saludos para cuando prendan la compu. Los quiero muchísimo. Chico. Ahí vamos a estar. Bueno, Marquito trajo regalos, Eli. Sí, señor. Acá lo podemos ver. Son dos discos de Viento Norte. Y acá están los temas que nosotros bailamos siempre acá en Un Buen Día. Así que aquel que quiera participar, recuerden, tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra Viento Norte, nombre completo y los últimos números del documento al número 3624-747919. Estos son los discos, se va uno para cada uno y hay que participar simplemente y en la semana hacemos el sorteo. Dale, Huguito, particularmente... me contaba que le gusta mucho la verdulería, ese tema me de encanta, Viento Norte, donde participó Majo. Sobre así. Todo ahí que vamos a aprender de cumbia, porque vamos a comprar banana, manzana, todas las frutas, ¿no es cierto? Todo el sabor tropical. Todo el sabor tropical. Así es. Vos sabés que cuando ingresó Marquitos al estudio mayor de Chaco Televisión, donde nos encontramos en este momento, todos le pedían la camisa. Es tremenda la camisa, está muy buena. Mañana traigo una para cada uno si quieren. Sí. Qué buena, mañana salimos todos. Y somos el...
Onda Viento Norte. Le cortamos la manga para él y de vuelta. Ahí está, una musculosa, muy vestidita. Bien, muy bien. Estaría bueno. Ahora vamos a hablar de cómo está laburando la banda y de todo eso. Pero, ¿qué nos va a contar en el día de hoy, Bonesón? ¿Qué le voy a contar? Yo voy a hablar del campeonato, del torneo que ganó Uruguay y que Argentina se clasificó, pero que ha dejado mucha, pero mucha tela para cortar. Porque más allá que Claudio Úbeda festejó y esbozó cierta alegría, creo que lo único que se puede festejar es haber clasificado. Y creo que Argentina, a esta altura de los acontecimientos, tiene obligación de ir al Mundial como va al de Corea a partir de mayo. Pero vamos a hablar de todo eso y mucho más hablando de deportes. Eliana, la señorita tecnología, ¿qué trajo para el día de hoy? Vamos a seguir hablando de la falta de memoria en los teléfonos y cómo ya la tecnología se va adaptando justamente a esa necesidad. Y en este caso, una función que nos va a traer Android para dejar de descargar aplicaciones y utilizarlas de manera online. Bien, es importante. Bueno, voy a mostrarles el teléfono de Marquitos porque la verdad que me sorprendió. Después traete un informe de cómo cuidar el teléfono. Impresentable. Y un tipo que viaja mucho, fíjate. Sí. ¿Por qué? Ahí lo ves. Está todo roto. Pero eso no significa que no tenga buena memoria. Pasada noche. No. El dueño tiene buena memoria del celular. No, el celular acompaña. Poquito, de eso se trata. Vamos a hablar ahora sí de los precios, que en algunos lugares están bajando, en otros están subiendo. Sí, recordemos que... Para un chiste, ¿a dónde están bajando? En algunos lugares de la costa, por ejemplo, aunque usted no lo cree, Nelson, sí, están bajando los precios. Y aunque no parezca, todavía estamos de vacaciones. O algunos están de vacaciones, sí, ¿no? Nosotros estamos trabajando. Algunos pero, están atención, por ir también, porque empieza la segunda quincena de febrero. Como por ejemplo nuestra maquilladora Paulita Borelli, que está por emprender viaje con sus amigas. Viste que algunos prefieren ir en enero, otros en febrero, porque por ahí bajan los costos. Y algunos prefieren marzo, abril u otro mes del año, claro, donde no hay nadie. Prácticamente claro, no hay nadie en los lugares. ¿Y para en este caso, enero siempre es el mes más caro para ir a vacacionar. Sí. Primera y segunda quincena. Ahora han bajado algunos precios. Por ejemplo, en Mar del Plata, en Pinamar, sí hubo un descenso de precios de un 25% aproximadamente. Donde ha subido es en la costa, en Villa Gesell, por ejemplo, donde va mucha juventud. Ahí tenemos algunos datos y estos lugares que son las capitales más baratas. Si querés ir a recorrer, si no tenés mucho dinero en el bolsillo, pero querés pasear, irte un par de días, no significa que te vayas una semana, 15 días, ya no se puede por ahí hacer esos viajes familiares. Pero este sería un gasto diario. Estamos hablando, claro está, de ir a un hotel, aproximadamente un 3 estrellas. San Juan, 1.049 pesos. Ir a Posada sale 1.171 pesos, es un promedio, claro está. Y a San Miguel de Tucumán, 1.201 pesos, un hotel promedio de 3 estrellas. Sí, esto no es hotel. Sí, pero vos sabés que el, haciendo una comparación con el exterior, nosotros tenemos, por ejemplo, en San Andrés, en Colombia, que es una de las islas que tiene Colombia puntualmente, está a 2.000 pesos la noche y es el paraíso. No puede ser que 1.200 pesos esté dentro del país. En definitiva, uno termina yéndose porque le sale mucho más barato. Uno hace prorrateo general y dice, no, me conviene lógicamente irme. La misma cantidad de días, pero pago la mitad. Exactamente. Marquito, ¿te ha pasado esto de ir de vacaciones por ahí, comparar los precios o ir acá cerca? Por ahí Eli decía San Andrés, pero si te vas aquí mismo, Asunción del Paraguay, te das cuenta de la diferencia de precios, tanto en comida, en hotelería. Sí, justamente salí de vacaciones ahora este verano. Ah, te vi muy bien. Fueron con toda la banda. Fui con dos integrantes más. Maurito y nuestras respectivas parejas. Mauro y Pali. Si no, no podían ir. Y no nos alcanzó para nada. Ni acá ni afuera. No, y mirá no, que la juntaron en el año. No, vos sabés que no, es muy dura la vida del artista, señora. Mire mi teléfono. No puedo. Fuimos ¿a dónde fueron? A Brasil. Brasil. ¿A qué parte? Estuvimos vacacionando a Río de Janeiro. Sí, bueno, como hacen muchos, digamos, planificamos con tiempo y fuimos pagando el vuelo y el alojamiento con anticipación en cuotas, digamos. Así que pudimos llegar con eso bien. Una vez que llegamos allá, nos tuvimos que arreglar. ¿Cómo se arreglaban? ¿Cantando en la playa? Fuimos y teníamos que buscar precios por ahí. Al no conocer también terminamos, viste, gastando más. ¿Alquilaron un departamento? Alquilamos un departamentito, sí. Bien, bueno, la otra alternativa para ir a vacacionar, viste, que esto es playa. A mí particularmente me gusta el calor. Cuando enero, febrero, ir a disfrutar del mar, del río, de lo que sea. Pero la otra alternativa a muchos, es el caso suyo, Bonesson. ¿Sabe que lo veo? Con esa cara de leñador.
Sí, pero del leñador nada. Pero le digo, independientemente... Ir a las montañas. Esa las montañas opción, son bárbaras. Como por ejemplo el Chaltén. Sí, muy lindo lugar en Santa Cruz. Que está 2.784 pesos la estadía. Al sur de la cordillera de los Andes. Exactamente. Es un lugar fantástico. Y ahí también tenemos a Villa La Angostura, uno de los lugares más caros, que estos lugares han aumentado. Por ejemplo, en el caso de San Martín de los Andes y de Villa La Angostura, y podemos ver algunos costos. Lo que pasa es que acá hay mucho turismo internacional. Exactamente. Eso es lo que sucede. Entonces, al hacer el cambio con dólares, no impacta tanto en estos turistas. El problema es los turistas argentinos que queremos ir a disfrutar también de nuestro sur. Una familia tipo, chicos, le sale una fortuna tener que ir a San Martín de los Andes y 3.000 pesos sale la noche. Bueno, le cuento que el Chaltén, porque estuve allí, como usted bien dijo, en la lengua tehuelche, significa montaña humeante. Y usted se preguntará por qué. ¿Por qué? Porque eso lo conocí a través de mi estadía. Mira usted, bueno. Porque permanentemente en las montañas... ¿En qué año fue? Este año. O sea, no, le miento, a fin de año, en diciembre estuve. Porque salió un poco más económico que ahora. Y sí. Previo a las fiestas. Y bueno, significa que usted está al ladito ahí de las montañas y la verdad que hay una paz increíble. Aire puro se respira. Aire puro. Claro. Y yo a esta altura necesito aire puro. ¿Pero por qué dicen que son las montañas humeantes? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sabe qué es lo que está pasando? ¿Qué? Debido a las nubes que casi constantemente coronan su clima. Obviamente está rodeado, estamos cerquito de las nubes y por supuesto... La cima, claramente. Exacto. Claro, está en la cima, está pegado al sur de la cordillera de los Andes, un lugar fantástico para ir a disfrutar, pero que cuesta una moneda. No, no está fácil ir ahí, Marquitos, ¿eh? No, no, para mí no, a ningún lado. Y tenés de hotelería 10 días cerca de 30 lucas. Sí, chico, es mucho. Mucho show, ¿eh? Solamente el dormir, después el comer, el pasear, el comprarte cosas, el recorrer. Sí. Si te vas a lugares indefectiblemente tenés que esquiar o al menos conocer las montañas, digo. Es muy caro. Y se olvidó de algo, Eliana, y traerle un regalito a cada uno de los chicos. Cansada de buscar, compañera. Hugo Nelson, que es fanático de los deportes extremos, le gusta hacer canopy, por ejemplo. Me imagino que lo habrá hecho. Perdón. ¿Hacer qué? Canopy. Ni sé lo que Perfecto. Es Perfecto. Vamos a los precios de la costa para que tengas alguna idea de los aumentos, ¿sí? Y de lo que ha descendido en este caso, porque vemos Mar del Plata un promedio de 2.498 pesos y Pinamar 2.025 pesos, que de cualquier manera... Sí, son precios caros, son elevados. Sí, sí, son elevados. Mire, la señora está sentada ahí en el medio del parque tomando sol y agua. Estaba recién la imagen porque sale muy caro irse. De todas maneras, a mi criterio, yo prefiero recorrer el Chaco. Tenemos un buen lugar turístico, hay que recorrer y conocer. ¿Qué nos recomienda, Eliana? ¿Para ir a dónde, por ejemplo? A ver. Bueno, Saez Peña es un gran lugar. Sí, ¿qué hay? Bueno, en Saez Peña tenemos las termas, tenemos también el zoológico para recorrer, para visitar. El zoológico está muy bueno ahora, lo han refaccionado a tal punto que uno puede ir con la familia. Sí, también, bueno, tenemos toda la parte de masajes, un gran hotel tenemos dentro de Saez Peña. Lo mismo Las Palmas. Las Palmas, si bien tienen ingenio azucarero, también tenemos un gran parque que han hecho, como un complejo donde hay cabañas, donde uno puede recorrer, tiene pileta, tiene una laguna ahí adentro también. La verdad que está muy bueno para recorrer el interior. Y Los Chaguares, nada más, que es un lindo parque que veíamos hace unos días en el informe que hizo Ivana, que está acá en Colonia Benítez, nada más, que uno puede ir a recorrer con la familia. Todo muy cerca, Eli. Y bueno, vamos a visitar imaginariamente el Costal del Puerto, en Las Palmas. Como bien lo decías, muy cerquita, unos 55 kilómetros aproximadamente. Nosotros, Marquitos, te cuento que estamos mostrando nuestro Chaco para que tengan una idea de los lugares hermosos y fantásticos que tenemos, con muchas actividades. Esto también me traslada... cambiamos los micrófonos, ¿no? Eso se dio cuenta, estamos con Vincha. Obviamente. Me hace acordar cuando trabajamos con Facu Dan. ¿Se acuerdan? Haciendo alguna cosa, pero eso se lo voy a contar en otro momento. Vemos el informe. Nos encontramos en Las Palmas, en pleno interior de la provincia del Chaco. Más precisamente, en Costal del Puerto, un desarrollo turístico que data del año 2015. Costal del Puerto se perfila como una de las opciones irrenunciables en la provincia del Chaco. Nosotros tenemos brindamos un servicio de hospedaje, que tenemos una capacidad de 46 plazas, contamos con restaurante, trabajamos mucho todo lo regional, productos regionales, como por ejemplo el pacú, el surubí, el arroz, que son producciones de la zona. Trabajamos mucho con verduras, frutas. También contamos en este momento, como ustedes ven, con servicio de piscina, que es el disfrute de toda la gente, realmente es la atracción del momento. Tenemos una capacidad
para 140 personas y realmente tenemos, supera esa cantidad, así que se hacen reservas porque realmente por ahí ya no tenemos disponibilidad para la gente que viene. El monte, el río, toda la naturaleza que estamos rodeados realmente de como ustedes ven, estamos en el medio del monte a 70 metros de la costa del río Paraguay y eso es lo que gusta a la gente, busca mucha naturaleza, mucho verde, tranquilidad y es lo que se brinda acá. Al que le gusta la pesca, tenemos también servicio de pesca, o sea, terciarizamos, pero brindamos con ese, contamos con ese servicio de pesca guiada. Yo estoy alojado acá fundamentalmente porque es un lugar agradable, la infraestructura que tiene es muy completa para un pueblo tan chico, brindar alojamiento, comida y un agradable servicio. Todos los domingos, por ejemplo, nosotros brindamos un servicio de tenedor libre, donde es mi esposo el que realmente se dedica a hacer parrilla, es excelente realmente, la gente queda maravillada con las exquisiteces que se preparan. Bueno, tienen buenos cocineros, pensando por la dueña, y es variada, una gastronomía variada, completa. Nosotros tenemos dos perfiles realmente de visitantes acá en Costal del Puerto. De lunes a viernes, durante todo el año, trabajamos mucho, tenemos muchos visitantes que son, vienen por la parte empresarial. Los viveros que tiene es una maravilla de flores, la cantidad de orquídeas, es muy raro ver un lugar en la Argentina, en toda la Argentina, donde haya tanta variedad. No hay nada que me guste más que mostrar a la gente mis plantas. Ah, eso sí. Eso sí. Ah, usted es el rey de las plantas. No, eso, yo puedo estar las 24 horas mostrándole y hablando de las plantas. Y los fines de semana el perfil va cambiando, porque ya viene la gente que quiere venir a disfrutar de esta naturaleza tan maravillosa con la que contamos en este lugar. Y bueno, yo les diría que vengan a ver, como me pasó con mi señora, que me acompaña siempre, todas las veces que venimos, me acompaña porque es un lugar agradable, uno se siente bien, se siente cómodo. Quiero destacar también que en el servicio que se brinda acá en la piscina, contamos con minutas, pero exquisitas, que las preparamos nosotros, que son chipacitos, que son una exquisitez, que el que prueba vuelve por, tanto por los chipacitos como por los tragos. Los tragos, te contamos con el trago de la casa, que es caipi costal, es imperdible. Los invito a que por favor vengan a probar, porque no se pueden perder una exquisitez como esa. Y el Costal del Puerto es la punta de lanza que hay, porque ellos han hecho una gran inversión en comenzar en impulsar a Las Palmas como un lugar de turismo. Bien, un lugar fantástico para ir a visitar. Sí. Le dieron ganas, ¿no? Me imagino, Marquitos, vamos a ir a visitar Lubito. Sí, cuando caipi costal, eso mejor. Es imperdible y no me lo voy a perder. Qué buena pileta, Lubito. Hermosa la pileta. Muchacho. Grande, fantástico. Amplia. Lo que a mí me gusta para desplazar. Limpia. Ni que hablar, si no, no me tiro. Hay una hoja y no me tiro. Pero ¿saben quién conoce mucho del interior? Porque con Viento Norte viajan constantemente. Marquitos, contanos aquellos lugares donde fuiste, recorriendo la provincia del Chaco, esa afinidad con la gente, ¿qué lugar nos recomendás? Y ¿alguna anécdota que quieras contar? Este parquecito nuevo en particular no conocemos, espero que si están mirando el programa nos contraten dentro de poquito para hacer una inauguración. Tremendo. ¿A dónde los ubica, Marquitos? ¿Contactos? Ahora yo te lo paso. No, conocimos, por suerte, venimos conociendo bastantes lugares de la provincia. Chaco es la plaza, digamos, donde más fuerte por ahí trabajamos, así que conocimos, decime la zona y te digo los pueblos, ¿viste? Zona nordeste. Zona... Sí, sí, habrán ido mucho, fuimos, San Peña. Sí, para ese lado, sí, Villa Ángela, bueno, los pueblos más grandes, Charata, Sáenz Peña, que tienen por ahí movida nocturna de boliche, sí. Y eso sí, nos han contratado. En esta época los carnavales también se mueven mucho y nos piden, bueno, en la zona de Las Palmas, Colonias Unidas también. El año pasado estuvimos en Las Palmas, este año no todavía. Este año hicimos Las Garcitas, lo que viene del año. Concepción del Bermejo, San Martín. El fin de semana antepasado. Bueno, exacto. Claro. Y nos fueron.
A nosotros nos pasó algo. Yo le mandé un videito al manager de Viento Norte, a Adri Safe, cuando fuimos con Ariel Ramírez a hacer uno de estos informes, pero a la verde estaba sonando en el Parador Cabazú, justamente Viento Norte. ¿Uno de los temas? Sí, estaban sonando. Así que sí, la verdad ahí, que están expandidos por todos lados. Y de a poquito, de a poquito. Salimos de acá, sí, y esperamos que siga creciendo esta ola. ¿Y viste ola el cariño, Marquitos, que genera cuando va la banda, cuando vas al interior? Sí, sí, sí. La gente, sí, nos sorprendemos, sí. Más que bien, ¿no? Aparte por ahí, la diversidad de público, digamos, es lo que más nos sorprende, porque hay veces que nos encontramos con gente joven, pero por ahí de público masculino, que generalmente el público femenino es lo que más rápido se prende con la banda, porque bueno, por ahí es una banda que tiene ahí una atracción visual, de movimiento y qué sé yo, y la mujer siempre es más suelta en ese sentido, ¿viste? De hecho, tiene varios clubes de fans, Eri nos contaba que conoce a uno. Tiene, bueno, la Resistencia, porque también está el de Corrientes. Tuvimos la oportunidad nosotros de estar en el Parque de la Democracia, en la Feria Dakar, y estaban ahí las chicas adelante. Titulares. Sí, pero aparte tienen todo el merchandising, remera, bandera, biome, lapicera, todo. Tienen como para ir acompañando la banda, y estaban las chicas de Corrientes también, como que hay una disputa. Exacto, no, se llevan bien. Son distintos perfiles. Marquito, cuando formaron la banda, me imagino que jamás se imaginaron llegar a esto. No, todo empezó siendo una banda. Iba a ser una banda de trabajo por ese verano que armamos la banda y bueno, la cosa siguió creciendo. Y yo lo fui a ver la primera presentación porque Pali es un amigo nuestro desde toda la vida. Me invitó y me dice, vamos a meter un poquito de cumbia, una banda nueva. Se llama Viento Norte. Fue en Las Palmeras. Me acuerdo que tocaron por primera vez. Un quilombo desastroso. No, un desastre. Sí, creo que fue la última noche de Las Palmeras después lo cerraron. Cerraron por eso, sí. Cerraron por la actuación. Fue tremendo. Había músicos invitados, estuvo muy lindo. Bueno, ahí estuvimos presentes. Mirá qué grande, Leo. Sí, recuerdo. Creo que tengo un breve pantallazo de verte bailando por ahí al fondo. ¿Bailando, Leo? Bueno, no es bailando. Sí, no sabes. Gran bailarín. Y yo tengo una anécdota también con los chicos. Un primero de mayo. ¿Qué hizo usted? Una empresa en Barranqueras. El locro. Gaseosas Cabalgata, tiró el chivo porque es chaqueña. Perfecto. No, porque es chaqueña y estamos hablando de Chaco, el secreto de la Argentina. Y por supuesto, aparte esto paga la producción. Y digo, yo los presenté a los chicos y no sabían ni los nombres. Y lo hice subir uno por uno y que se presentaran ellos, pero fue furor, una fiesta imponente y la verdad recién arrancaban. Le digo más, no llegaban ni en tráfico, cada uno llegaba como podía en ese momento. Uh-huh. Algunos fueron en caballo. Así eran, así. Así. Y ahora son grosos. Ahora tienen un motorhome. Veranean en Río de Janeiro, mirá vos. Qué bárbaro, cómo cambiaron las cosas. ¿Sabe cómo se llama él, Lorenzo, no? Sí. ¿Cómo? ¿El Nueciri? Sí. Mauro. Exacto. Tremendo. Bueno, Marquitos, ¿te vas a quedar? Vamos a charlar. Sí, por supuesto. Ya veo que está del otro lado nuestro primer invitado. Sí, en minutos nada más vamos a estar hablando con el doctor Gustavo Corregido, ¿sí?, de todo lo que está sucediendo en la sociedad, los aumentos y las diferentes cuestiones donde nos vamos a meter todos porque es importante. Cambió la voz, porque ya viene un tema más serio, ¿no? Un tema serio. Sí, lo veo a nuestro Ombudsman, que está ahí preparándose, minutos nada más. Ya vamos a charlar. Elegantemente está, ¿eh? Sí, siempre firme. Tenemos algunos mensajes, Eli, contanos, a ver. Vamos a mirar, entonces recuerden que nos pueden mandar sus mensajes al número 3624-747919. Y ahí nada más lo pueden ver. Buen día, chicos, bienvenido Marquitos de Viento Norte. Los seguimos siempre, son muy divertidos, buenos músicos y muy profesionales. Irma y Cintia. Cintia, bueno, gracias. Hasta mucha gente, ¿eh? Vamos, para arriba el rating. Muy bien, ahí está. Hola, gente, un buen día. Les mando un saludo desde Resistencia. Saludos a mi mamá Marcela, que cumple años. Pablo. Un beso grande. Un beso grande a Pablito. Vos sabés que le dije a mis amigas, che, miren, un buen día porque va a estar Marquitos Parvanov. Bueno, entonces capaz que mire. Entonces apagamos la tele. No. Muchos fans en la platea femenina hasta que explota. Sí, más vale. Barranqueras. Hola, chicos, los miramos todas las mañanas. Un beso apasionado para Marquitos. Mariela. Ahí está, ¿no? Excelente. Muy bien. Bueno, hoy es el cumpleaños de uno de nuestros amigos que trabaja aquí. Sí. Sí, el gran Luciano Leschuca, así que le mandamos un fuerte abrazo. Que nunca nos da la contraseña de Wi-Fi. Ahí, de cualquier manera lo queremos. Un abrazo grande. Y también de Juan Carlos Contreras, fue ayer nuestro editor. Un grande Juan Cae, que no para de hablar todo el tiempo. Así que bueno, hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Vamos. Se viene una charla más que seria, importante, Marquitos. Bueno. Vamos a hablar de todo lo que sucede. Me retiro entonces. No, quédate. Te puedes quedar. Pausa y ya volvemos.